Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Sé que todos ya se quieren ir, ¿verdad? Porque hemos tenido muchas conferencias, cada una más interesante que la otra. Bueno, básicamente les quiero presentar mi libro que escribí conjuntamente con don Carlos Pais, que si bien no pudo asistir, siempre tuvo la intención de estar presente acá. Por eso también él envió a Claudia Cosenza y Silvia Hernández, que están allá, que los voy a invitar para pasar acá también, así que vengan. Y bueno, este es un libro que yo escribí junto con don Carlos, basados principalmente en su gran colección de moneda colonial de Guatemala. Y Silvia y Claudia jugaron un gran papel editando, revisando y, bueno, más que nada apoyando, digamos. Entonces, se los voy a presentar acá. Ya lo hice en el marco de un congreso más reducido, pero en esta ocasión, digamos, es un público más amplio, no quería perder la oportunidad de hacerlo. Y de verdad considero que la monedación colonial de Guatemala, de que trata este libro, es un tema suficientemente interesante e importante como para atirar la atención, digamos, de gente más diversa. Entonces, bueno, el contexto histórico de la seca colonial de Guatemala son básicamente 90 años, que va desde 1731, en que es autorizada la Casa de Moneda en Guatemala, hasta 1821. Esto calza bien históricamente, más o menos, digamos, pero principalmente con el dominio de la dinastía borbónica en América. O sea, primero con la accesión de Felipe V al trono después de la Guerra de Sucesión. Después hay todo un periodo de reformas, digamos, por eso muchas fuentes históricas califican, digamos, a este siglo como el siglo de las reformas de Carlos III en América. Y por último, está obviamente todos los efectos que hubo de la invasión napoleónica a España, el encarcelamiento, digamos, del rey español, y todo esto, digamos, todos estos grandes sucesos que nos afectaron a todos en América, obviamente se vieron reflejados de alguna u otra manera en la moneda y medallística española de la época. En particular, obviamente, esto se va a dar también para Guatemala. Muy rápido acá, porque este es un tema que todos sabemos. La moneda española era una moneda de cambio de valor intrínseco, era por excelencia la moneda de comercio mundial de referencia, digamos, y también por lo mismo, por su importancia histórica y por, digamos, era una moneda que circulaba desde Estados Unidos hasta China. Entonces, digamos, por todo eso que abarcaba, digamos, su circulación, era la moneda simbólica y de propaganda política por excelencia de ese periodo. Entonces, dentro de lo que es el contexto de la moneda colonial española, la moneda colonial de Guatemala, que es un subconjunto de eso, destaca. Y destaca porque tiene características particulares debido a las circunstancias históricas de la seca de moneda de Guatemala y su producción, y en particular, y eso nos interesa mucho a nosotros como numismático y coleccionista, por su gran rareza. Entonces, bueno, ¿cuál fue la motivación original del proyecto? Principalmente porque había vacíos en la historia y la estadística de la etapa colonial de la seca de Guatemala, principalmente en lo que yo llamo su etapa NG, que corresponde, digamos, al periodo en que la seca de Guatemala se traslada de su sede original de Antigua Guatemala a Nueva Guatemala, valga la redundancia, y por lo tanto entre 1776 y 1821. Para ese periodo en particular, yo consideraba que había muchos vacíos, entonces que había un aporte significativo que hacer, porque también, digamos, siempre los recursos son limitados, y cuando uno es autor o investigador, uno quiere obviamente causar impacto y aportar. Entonces, digamos, uno se trata de centrar primero en aquellos temas que a uno le interesan, que uno más o menos domina, pero también en aquellos temas en que todo el esfuerzo que uno le va a meter al proyecto
va a tener, digamos, resultados más o menos visibles, obviamente. Entonces, bueno, las principales obras de referencia sobre este tema al momento de, digamos, lanzar el proyecto, eran esas cinco que ustedes ven acá. Medina era la referencia inicial, es el libro, la obra, Las monedas coloniales hispanoamericanas, publicada en Santiago de Chile en 1919. Obviamente, bueno, hace más de 100 años no existía toda la tecnología que hay ahora, la información era de difícil acceso, pero sin embargo, como varios ya lo han repetido acá, yo lo voy a decir de nuevo, Medina es muy relevante todavía por una razón en particular, y es que Medina cita y transcribe sus fuentes históricas. O sea, Medina incluso hoy es relevante porque le ahorra muchos el trabajo de ir a la fuente primaria. Entonces, si bien obviamente pueden haber errores de interpretación porque él no conocía todo el corpus, digamos, de las piezas que hoy se conoce, si bien puede haber lagunas porque él no encontró toda la documentación, sí es muy relevante todavía. La obra de Prover es de más fácil acceso, se publica inicialmente en Brasil, en portugués, en la revista de la Sociedad Numismática Brasileña, y muy pronto es traducida al español. Y se hacen dos ediciones, o tres. Y el Banco de Guatemala la reedita en 1973, incorporando nuevos antecedentes y sobre todo incorporando las piezas que salen en la venta de la colección Farouk en 1954 y que Prover, cuando escribe, digamos, originalmente en portugués, no conocía. Obviamente Farouk era una colección muy importante y ahí se completaron algunas lagunas. Farouk, entonces, si bien no tenía tanta moneda colonial, sí había un par de piezas que eran relevantes. Ahora, Prover, tremendo numismático, pero también él hizo la obra, aunque parezca increíble, y esta obra todavía es la referencia para bastantes periodos de la historia numismática de Guatemala en conjunto, tanto colonial como república, la hizo desde Brasil. O sea, vale decir, tampoco tuvo acceso a las fuentes primarias. Después podemos destacar la obra de Solís, que si bien se publica en Guatemala en 1978, se había escrito a fines del siglo XIX. Solís fue en algún momento el director de la Casa de Moneda de Guatemala, y él dejó un manuscrito sobre toda la historia, pero en realidad era una historia escrita desde un punto de vista económico, a él le interesaba mucho la minería, obviamente hay mucha información sobre numismática, pero es un libro bastante difícil de leer, muy árido lo llamo yo. Digamos como que hay que leerlo, digerirlo y ahí sacar conclusiones. No está ilustrado tampoco, muy poco. Y en relación a la estadística de producción que ha sido utilizada por muchos autores hasta hoy en día, hay un gran problema que vamos a ver nosotros, que los voy a mostrar, y que afecta muy directamente lo que a nosotros, o lo que nosotros consideramos como información relevante como numismáticos. Porque digamos, y aquí me estoy adelantando un poco, pero esto es un tema que vale la pena, digamos, resaltar. A nosotros como numismáticos, yo creo que una de las características que nos interesa más cuando hablamos de piezas es saber a ciencia cierta o aproximarnos, digamos, con una buena estimación de la rareza de la pieza, de la rareza relativa. Y ahí, digamos, yo siempre he sido del enfoque, y hasta ahora en mis investigaciones lo he comprobado la gran mayoría de las veces, que la inmensa mayoría de las piezas que hoy son raras, si es que no hay una circunstancia histórica especial, digamos, si no pasó nada raro, si todo fue más o menos normal, está directamente ligada con la cantidad acuñada. Vale decir, las piezas que hoy son comunes son las que más se hicieron
y las piezas que hoy son raras son las que menos se hicieron. Entonces, es muy distinto cuando a uno le dicen, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí de nuevo me estoy adelantando. Tal fecha colonial de Guatemala, qué sé yo, el 8 escudos de 1761, se hicieron menos de 500 piezas, y por lo mismo muy raro, porque en la misma época en México se acuñaban 60.000 piezas, y ya es considerada una pieza bastante rara, entonces uno tiene a decir, bueno, es rara, porque yo soy un experto, y yo he visto muy pocas, digamos. Que eso igual tiene un valor, pero si uno lo respalda con la estadística de producción, tiene un valor muy distinto, mucho más sólido. En el caso de Solís, él, al no ser numismático y al no descubrir algo que yo considero muy relevante, no fue capaz de trasladar toda la información que encontró a estadísticas de producción que nosotros podamos considerar útiles. Eso es importante. Bueno, después está mi libro que yo escribí en 2010, lo publiqué. Yo lo considero, sin falsa modestia, bastante bueno, pero solo trata hasta 1776. Y no está tan bien producido. Bueno, en esa época no conocía a Silvia y a Claudia, así que tiene algunos errorcitos por ahí. Y no está tan bien presentado, ¿verdad? Y por último, voy a citar el libro de Stickney. Stickney publicó con el auspicio del American Numismatic Society un muy buen libro sobre la historia de la moneda de Centroamérica en el 2018. Y si bien no es un libro que tenga demasiada original investigation, o sea, investigación novedosa, sí es un excelente compilado, muy bien, digamos, depurado de lo que se conocía y se había publicado hasta ese momento, digamos. Entonces acá les voy a mostrar, por ejemplo, este es el libro de Stickney. Y aquí ustedes ven que las tres fuentes que él cita para estadísticas de acuñación son Ignacio Solís Figueroa, Medina y a mí. Bueno, lo otro es que gracias, digamos, a muchos investigadores que hay hoy en día en Centroamérica, han habido muchas buenas obras publicadas. Y uno obviamente también quiere aportar ese corpus que se ha ido formando en los últimos años. Ahí destaco, por ejemplo, una excelente obra que escribió Manuel Chacón, está la de Stickney, y otro gran obra que escribió Roberto Jovel sobre medallas de proclamación en el Reino de Guatemala. Entonces nosotros queríamos, digamos, ya que esta vara estaba alta, poder estar a ese nivel, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la metodología? Básicamente, tuvo una aproximación, digamos, que de tres ángulos, digamos. Primero, tratamos de centrarnos en fuentes primarias. O sea, incluso, por ejemplo, cuando Medina o Solís publicaban algo o escribían algo, tratamos siempre de comprobarlo. En algunos casos habían errores, pero en la mayoría de los casos no. Pero digamos, y eso significó ir a las fuentes que hay en el Archivo General de Centroamérica y en el Archivo General de Indias. Eso era, digamos, lo que nos dio el esqueleto documental para el libro. Porque con eso nos asegurábamos, digamos, esas fuentes primarias ya no pueden cambiar. Están ahí, son perennes. Una vez que uno tiene acceso a esas fuentes primarias, ya el esqueleto, digamos, de la historia nunca va a cambiar. Pueden pasar circunstancias, digamos, especiales. O sea, puede ser, por ejemplo, que aparezca un naufragio y tenga monedas de oro de Guatemala. Pero en cuanto a la información que uno va a dar, no va a cambiar, digamos. Y eso es muy importante para que la obra mantenga vigencia, digamos, en el tiempo. Lo otro es que, bueno, acá les voy a recordar una especie de polémica que hubo en los años 70, cuando el Centro Numismático de Buenos Aires estaban haciendo, entre dos ilustres, digamos, de la numismática latinoamericana, que fueron Cunieti y Selshock. Y Cunieti era muy apegado
a la fuente documental, mientras que Selchow decía que no había mejor fuente que la moneda y que la moneda hablaba por sí sola. Entonces, digamos, ellos básicamente tuvieron una polémica respecto a si las piezas potosinas con el ensayador C borrados, corregidos una vez borradas, podían corresponder a las de La Plata o no. Cugnetti eventualmente, con la documentación, demostró que no era así, pero siempre es lo ideal es combinar esas dos aproximaciones, digamos. O sea, ojalá tener las monedas y estudiarlas con la fuente histórica al lado, digamos. Y en este caso, gracias también a la generosidad de Don Carlos y a su motivación por hacer una buena obra, él dio acceso a su colección. Entonces, digamos, ahí uno tenía acceso a lo que es, sin duda hoy, la mejor colección de moneda colonial de Guatemala. Y eso permite estudiar la pieza, obviamente, de primera mano. Lo otro es que ahora ya el mundo cambió y el acceso a la información es cada vez más fácil. Pues bien, tratamos de aprovecharnos de esa circunstancia, digamos. E incluso yo mismo lo pude notar que fue mucho más fácil o fue mucho más provechoso, digamos, el tiempo que uno le dedicaba a la investigación que cuando yo escribí mi libro de 2010. Ahora Internet tiene mucho digitalizado, mucho archivo ha digitalizado fuentes, es fácil, digamos, no es fácil, pero es factible, digamos, hacerlo. Y eso, obviamente, junto a el acceso que hay hoy en día en la catalogación y en la oferta, digamos, de todas las casas de subasta, permite catalogar mejor tanto las variantes como la rareza de las piezas. Digamos, uno hoy tiene acceso por Coin Archives a los últimos 20 años prácticamente de lo que se ha vendido. Eso, antes uno tendría que haber tenido una pieza quizás la mitad de esta llena de catálogos de subasta y revisarlo uno a uno. Y después recuperar la imagen de cada subasta. O sea, eso ya no es muy fácil hacerlo ahora. Entonces, bueno, ahora les presento lo que fue la estructura de la obra. Cuando uno encuentra, digamos, tanta información, es difícil segregar, yo siento, digamos, porque si bien, por ejemplo, hay información que uno puede considerar interesante, que es, por ejemplo, no sé, a ver, cuando Guatemala se traslada, cuando la seca de Guatemala se traslada desde Antigua a Nueva Guatemala, en algún momento, en 1778, mandan a traer un grabador de España. Se llamaba Minguet. Vino desde España, desembarca en Honduras y se va por tierra hasta Guatemala. Muere en el trayecto. Entonces, digamos, nosotros tuvimos el acceso al legajo que tenía que ver con todo esto. Entonces, bueno, ¿es interesante? Sí. ¿Es relevante para lo que nosotros queríamos mostrar? Probablemente no, porque ni siquiera estuvo activo, digamos. Entonces, si yo sabía que el traslado de Minguet había costado 514 pesos, digamos, pero se había muerto en el trayecto, esa es información que no publicamos. O sea, digamos, ahí hubo que hacer en algún momento, porque si no, no acaba nunca. Entonces, pero sí, digamos, quisimos en el relato mismo del libro poner de repente algunos detalles, algunas cosas interesantes, para que fuera más agradable leerlo. Que eso es algo que yo veo, lamentablemente, como un defecto de muchas de mis obras anteriores. Que no son, pueden ser claras, pero no son agradables de leer. Y eso es muy distinto, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos un relato histórico y lo dividimos por reinado. Que en el caso de la seca de Guatemala, corresponden a esos reyes, digamos. Felipe V, que es el periodo temprano en que se funda la seca. Fernando VI, que es calza más o menos, coincide con el mejoramiento técnico que lo vamos a ver, que es desde que la producción se empieza,
pasa de ser acuñaciones a martillo a acuñaciones por volante, porque Madrid, digamos, quería uniformizar todo, digamos, y ojalá llevar todas las casas de moneda a emplear la tecnología que se había implementado originalmente en México en 1730. Después Carlos III, que son reformas que hubo en toda la administración de la casa de moneda, y también en ese periodo ocurre el traslado de Antigua Guatemala a Nueva Guatemala por una serie de terremotos que ocurre en 1773. Después Carlos IV, que coincide con el desarrollo del departamento de grabado, o sea, ahí uno ve mucha medalla, mejora la calidad de producción, mejora el grabado de los cuños, y eso es debido a Pedro García Aguirre, que era el que enviaron desde España como asistente de Miquet, que fue el que murió, que les conté en el trayecto. Y por último, Fernando VII, que calza con toda, digamos, el caos, digamos, y todos los acontecimientos históricos que hay con las guerras napoleónicas en Europa, y que eso eventualmente iba a resultar en lo que fue la independencia de América posterior, y que en el caso de Guatemala ocurre en 1821, digamos. Por eso es que 1821 es el último año de la seca colonial de Guatemala. Eso es la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro es un catálogo. Y es un catálogo de las piezas que sabemos por las fuentes históricas que se emitieron. Muchas de esas no se conocen hoy, en particular las de oro, porque las acuñaciones fueron muy pocas, testimoniales prácticamente. Pero entonces ahí en ese catálogo entregamos rareza, y como lo vamos a ver, está ligada en general, en marco general, digamos, a la cantidad emitida, o sea, las monedas más raras son las que menos se hicieron, unas estimaciones de valor y el pedigrí para las piezas importantes. En particular, un tema que a mí me gusta mucho son, digamos, las medallas de proclama. Entonces ahí sí nos dimos, digamos, el trabajo de revisar fuentes, digamos, desde Pérez Varela en 1863, pasando por las ventas de Lyman Lowe, revisar la colección de Virgil Brandt, cosas así, digamos, para dar el pedigrí de las piezas más importantes. Porque, por ejemplo, qué sé yo, a un coleccionista avanzado de Guatemala, obviamente va a saber que la medalla de 1812 por la Constitución de España es escasa, no tiene mucho que ver, en plata. En oro sí, probablemente nunca la ha visto, pero nosotros encontramos un ejemplar. O que la medalla del consulado se sabe que es muy rara, pero en realidad se conocen 3 o 4 ejemplares, y ahí nosotros damos el pedigrí, digamos. Y eso es importante. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos extractos. Por ejemplo, acá les muestro fuentes primarias, era más o menos esto, digamos, mucho archivo, mucha estadística de producción, pero también cosas interesantes, como por ejemplo ahí vemos cuando después de los terremotos del 73, las autoridades de la época estaban viendo dónde convenía reinstalar la Casa de Moneda. Y acá tuvieron la idea, el proyecto, de ponerlo cerca de un río, porque querían ocupar molinos de agua para, digamos, ayudar a que funcionara la maquinaria. Acá, temas importantes, por ejemplo. Y esto es algo bastante poco conocido, aunque ya se publicó en España, porque nosotros les dimos la información y las imágenes de las piezas a Aureo Calicó antes de que publicaran la última referencia que publicaron, digamos. Pero bueno, acá les cuento rápidamente. Cuando Guatemala se funda en 1731, ya estaban vigentes las ordenanzas de 1728, que eso decían que la moneda tenía que tener en plata el tipo columnario y en oro el tipo pelucón, porque ahí se notaba la influencia borbónica, digamos, que el rey quería que su busto, como pasaba en los Luises de Oro de Francia, estuviera en la moneda de oro. Ahora, este diseño era mucho más sofisticado y detallado que el de la macuquina, y por lo tanto necesitaba de una tecnología de acuñación nueva, que era la acuñación a volante, y que ya era un cambio radical con respecto a la acuñación a martillo que se había empleado en la macuquina. El problema que hubo en Guatemala es que la maquinaria que ellos ocupan al principio es la maquinaria antigua que
que se manda desde la Casa de Moneda de México, que siempre para la Casa de Moneda de Guatemala colonial fue como una suerte de gran hermano. Ellos, digamos, muchas veces mandaron cuños, siempre o la mayoría de las veces, cuando se hacían las rendiciones de moneda en Guatemala y mandaban monedas de muestra para que fueran observadas en su ley, en su peso y en su grabado, en general se mandaban duplicados a Madrid y a México. Bueno, en este caso, México envía su maquinaria antigua a la casa, a esta nueva Casa de Moneda de Guatemala que se autoriza en 1731. Pero esta maquinaria, obviamente, era para acuñación a martillo. Entonces, digamos, inicialmente, la Casa de Moneda de Guatemala tenía capacidad de acuñar solo a martillo. Sí tenían, digamos, una máquina de cordoncillo bastante rudimentaria, pero la habían hecho, porque la ordenanza de 1728 también exigían ya dejar de lado lo que era la producción de moneda de forma irregular, que era la macuquina, con una moneda totalmente circular, con cordón al canto, para impedir el cercén. Entonces, México y el grabador Monllor manda cuños especiales a Guatemala del tipo columnario, pero que él había hecho, y esto está en la documentación, un poco más crudos, no con tanto detalle, porque él preveía que la acuñación a martillo no podía resultar, digamos, en una buena acuñación si es que ellos mandaban cuños con las matrices que se habían mandado desde Madrid para México, por ejemplo. Entonces él manda unos cuños que son un poco más rudimentarios y los envía a Guatemala. Durante los dos primeros días, los operarios en Guatemala hacen moneda de plata y de oro ajustada a las ordenanzas, o sea, moneda circular con cordoncillo, pero acuñada a martillo. Al tercer día, el director de la Casa de Moneda, que era José Eustaquio de León, que había sido ensayador previamente en la Casa de Moneda de México, que es el ensayador J, por ejemplo, que se encuentra en toda la moneda de la flota de 1715, manda cartas diciendo que si la Casa de Moneda va a ser factible económicamente, tienen que encontrar un compromiso y tienen que desechar la posibilidad de que la moneda de plata, que era la que se iba a hacer en volumen, digamos, fuera de forma circular, porque las capacidades técnicas de Guatemala no permitían un volumen de acuñación suficiente como para que los números calzaran, digamos. Entonces, después de hacer moneda circular durante dos días, le autorizan finalmente a hacer moneda de forma irregular, y es por eso que la moneda que se conoce como macaco o moneda macaca, ahí, y se dice moneda macaca porque hay documentos que lo demuestran, tiene esta forma, cortada, acuñada a martillo, pero del tipo columnario. Ahora, ¿no es una macuquina? No. ¿Por qué? Porque en particular el tipo es del tipo columnario, pero más importante, la ley de fino cambia un poquito también. Pero quedaron algunas de estas monedas circulares que hoy son rarísimas y que son estas que vemos acá. De estas se conocen más o menos 6 ejemplares de la de medio real, la de un real no se conoce, la de dos no se conoce, de 4 se conocen 4 piezas y de 8 solo se conoce una pieza. Aquí hay 2 de 4 y 2 de 1. Increíblemente, José Eustaquio de León, que era el director, como les dije, dice que primero trató de hacerlas con todo el extendido de los cuños. Después, como él se dio cuenta, digamos, de que el golpe a martillo no permitía un buen relieve, redujo el diámetro de las monedas, pero que aún así era muy difícil darle el peso exacto y después ponerle el cordoncillo con la máquina rudimentaria de cordoncillo que tenían, digamos. Entonces acá uno ve por primera vez publicada las variantes de estas rarísimas piezas que se hicieron solo durante dos días, digamos. Y ahí están. Después, estas son lo que nosotros llamamos acuñaciones regulares y que se hacen entre 1733 y 1753
con el cambio de rey correspondiente de Felipe V a Fernando VI en 1747. Otra moneda rara, digamos, y casi mítica, es el oro. En particular, todos sabemos que la moneda de oro tipo cara errata colonial española en general es rara. La moneda de oro colonial de Guatemala es muy rara. La moneda de oro colonial tipo cara de rata es excesivamente rara, como así lo llamó Christensen en su momento. Entonces, en particular, esta es una pieza única. Es una moneda de prueba de 4 escudos de 1770, hecha en plata dorada. Y ahí la vemos, digamos. Lo otro, por ejemplo, bueno, esta es una medalla bastante desconocida, de gran módulo. Se conocen 2 o 3 ejemplares. Siempre la gente había sabido que era rara, pero nunca se había publicado la historia, por ejemplo, de por qué se mandó a hacer. Esta es una moneda de premio que las autoridades de la época regalaban en algunas ocasiones especiales. En este caso, por ejemplo, encontramos un documento que había publicado José Teodoro Medina, pero que al no tener la pieza en la mano, se había olvidado. Porque cuando uno ve la obra de Medina, digamos, eso me pasó a mí también cuando la leí por primera vez, uno ve páginas de texto y de texto y de texto y de repente una foto. Pero el texto ese, realmente hay que leerlo bien, porque en su momento él no conocía las piezas y a uno no le queda en la cabeza, digamos. Pero bueno, acá es, ahí, por ejemplo, acá uno, las autoridades de la época hicieron un concurso para que se propusiera, y me imagino lo que es esto, a Indira le va a gustar, una vestimenta adecuada para las personas indígenas. Y aquel que ganara el primer premio le iban a dar una de estas medallas acuñadas en oro. Entonces aquí uno ve, por ejemplo, el uso que se le daba a estas medallas de premio en esa época. Y acá, bueno, esto yo creo que es el tema central de la obra, en mi opinión. Muchas veces, cuando uno analiza obras antiguas, por ejemplo, Medina, o qué sé yo, Orozco y Berra para la moneda mexicana, y así, uno ve mucha discrepancia, digamos, entre lo que se publica y lo que se conoce. Y al ocurrir eso, uno naturalmente tiende a desconfiar. Por ejemplo, Medina dice que en 1772, aquí me salgo un poco del tema, pero es importante, se acuñaron en Santiago de Chile más o menos 6.000 ejemplares de moneda de 8 reales en 1772, antes de que se introdujera la moneda de busto. Desde ahí se presumía que existía la moneda de 8 reales de 1772 columnaria de Santiago. Eso hizo incluso que hicieran falsas de esa moneda. Y bien, entonces, ahora, lo que nosotros comprobamos en esta obra y que yo ya había postulado en una obra previa que hice, que escribí en conjunto con Don Alan Ludekin, que está sentado acá, sobre la Casa de Moneda Colonial de Santiago de Chile, es que la fecha que llevan las monedas no es la fecha en que se acuña. La fecha que llevan las monedas, y ahora me atrevo, ya que ocurre en Santiago, ocurre en Guatemala, también ocurrió en Colombia, es la fecha en que el metal ingresaba a la casa de moneda y se pagaba el quinto derecho correspondiente. O sea, vale decir, la fecha que lleva la moneda es una marca de control adicional de contabilidad, sobre todo dentro de todo el proceso. Y acá vamos a ver un documento que lo demuestra. Por ejemplo, este documento corresponde a julio de 1819 y habla de acuñaciones de 8 reales. Entonces, ahí vemos la fecha, digamos, que yo llamo fecha de contabilidad. Esta es la fecha en que la contabilidad de la Casa de Moneda daba cuenta
de las cantidades. Hace referencia a que certifico que de las 5 entregas de moneda acuñada hechas por el fiel en los días 9 de octubre y 27 de noviembre del año próximo pasado de 1818, con 23 de enero, 21 de mayo y 6 del mes de la fecha, o sea, de julio de 1819, resultan acuñados, y esto es lo importante, resultan acuñados, y esto es lo importante, resultan acuñados con fecha, con troqueles de dicho año 1818, y aquí está. Entonces miren acá, 1818 y 1819 son las fechas en que se acuñan físicamente las monedas, y aquí lo dicen, hay partidas que se acuñan en 1818 y partidas que se acuñan en 1819. Partidas son conjuntos de monedas, pero todas estas piezas resultaban acuñadas con troqueles de dicho año de 1818. ¿Por qué? Porque este metal de estas cinco partidas fue ingresado y pagó su derecho en 1818. O sea, cuando yo tenía una moneda de 1818, yo sé que esa moneda se acuña con metal que ingresó en 1818, aun cuando se haya acuñado en 1819 y entregado incluso a veces en 1820. Que pasa en el caso de Santiago con una acuñación de cuatro escudos de cara de rata. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando uno agarra la fuente primaria y ajusta, digamos, las cantidades no relativas ya a la fecha de acuñación, sino contrastándolas y cuadrándolas con la fecha de ingreso, todo calza. Y todo calza en el sentido que, por ejemplo, Solís pone acuñaciones de oro de 1798, no se conocen, se conocen para 1797. Y así, digamos. Entonces, cuando uno logra hacer esto, como que uno descubre el esqueleto de las rarezas y, no increíblemente, porque es lógico, digamos, todo calza. O sea, las piezas que hoy se conocen son las que más se acuñaron comparativamente. Todas las piezas desconocidas tienen cantidades bajísimas. Y dentro de las piezas que se conocen, las más raras son las que menos se acuñaron. Obviamente, esto estadísticamente vale para la moneda de oro, básicamente. ¿Por qué? Porque en el caso de la moneda de Guatemala, la moneda de oro solo se acuña en ciertos años. No hay una acuñación continua, por ejemplo, como fue en el caso de México y de Lima. Y en el caso de México y de Lima, por ejemplo, esto no tiene tanto impacto en cuanto a la información, porque estadísticamente decir que, bueno, en 1819 se acuñaron 45.000 8 escudos, y yo digo, no se acuñaron 45.000, se acuñaron 37.000, bueno, más o menos lo mismo. Pero, digamos, en el caso de Guatemala sí importa y mucho. Y eso, digamos, entonces, 1818, como les dije, en este caso, estas cinco partidas, era la fecha del ingreso de metal a la Casa de Moneda. Y esta información permitió contrastar la rareza, digamos, que nosotros teníamos de acá con la rareza que uno ve de observación, de cuántas piezas se conocen, digamos. Y en la práctica calza todo. Bueno, acá les voy a mostrar una medalla bastante rara. Se ha hecho famosa recientemente, fue acuñada por el Batallón de Olancho. Ya era famosa cuando existe, digamos, un reporte enviado a Madrid de todas las piezas de medallas coloniales que se habían hecho para honrar a Fernando VII, y en las cuales destacaba esta porque encontraban excepcional que el Batallón de Olancho hubiese acuñado medallas de fidelidad o de proclamación para el rey. Se hizo famosa ahora porque Sedgwick vendió muy caro un ejemplar, digamos. Y aquí vemos una que era el ejemplar, digamos, probablemente el mejor conocido de esta pieza muy rara. Aquí vemos otro tema importante, interesante, es que descubrimos que
O más que nada, en realidad, esto también existía en fuentes antiguas, pero no se conocía, que entre 1821 y 1824, toda la moneda colonial, o la gran mayoría, tiene fecha. La moneda, digamos, se sigue acuñando en la Casa de Moneda de Guatemala después de la independencia de 1821 con cuño colonial. Y ese cuño colonial tiene dos fechas. 21 en la moneda de plata, salvo algunas muy raras piezas de cuarto real de 1822, y 1817 para la moneda de oro. Y esto lo hicieron por razones políticas. De la misma manera que ocurrió en Chile, digamos, cuando entre 1818 y 1824, al no estar listos los cuños de la moneda fraccionaria de oro, más chica que 8 escudos, siguen acuñando con fecha 1817. En el caso de Guatemala también siguen acuñando con fecha 1817 para que el público, digamos, no se diera cuenta que seguían acuñando moneda con el cuño colonial ya pasada la independencia, digamos. Y esto explica, en particular, que la moneda de plata de 1821 y la moneda de oro de 1817 de Guatemala sea comparativamente común. Y en 1824, finalmente, ocurre la introducción, bueno, eso es el tema que vimos con Manuel, de la moneda de tipo federal, digamos. Pero ahí uno ve que la inicial del ensayador es la misma y que la marca de seca también es la misma, como tiene que ser. Y por último, les voy a mostrar un catálogo. Esta es una pieza rara que está en el Museo de la Casa de Moneda de Madrid, que Calicó en el último libro de la onza cataloga como 5 sobre 3 sobre 2. En realidad es 3 sobre 2. Nosotros la tuvimos en la mano. Aquí vemos la cantidad de acuñación. Puede parecer mucho, 1.481 piezas, pero aquel que ha visto, digamos, estadísticas coloniales de producción sabe que eso es muy poco. Se conoce un ejemplar, o sea, la rareza es única. Acá damos las referencias de obras pasadas y acá un comentario, digamos, que nosotros, por ejemplo, acá decimos que este mismo ejemplar fue catalogado erróneamente en la obra de Calicó como 5 sobre 3 sobre 2. Y así, bueno, no sé si tengo ejemplares acá porque creo que vendí los dos que traje, pero se los quería compartir con ustedes. Carlos, quería decirte que estoy muy en desacuerdo con vos, con algo que dijiste al principio, y eso es que tus libros anteriores a este no son interesantes de leer. Es todo lo contrario. Cuando uno ve, por ejemplo, el libro de la seca de Coquimbo o de las monedas de Chiloé, o ese misterioso, esa misteriosa confluencia de monedas en franco y reales en Ecuador, por ejemplo, es como leerse una novela. Son fascinantes. Bueno, gracias. Y yo creo que todos sentados aquí no apreciamos enteramente todavía la enorme contribución que ha hecho Carlos Jara, digamos, al conocimiento numismático. Él en base a sus estudios a la documentación original primaria, ha descubierto cosas y ha logrado atar cabos que ninguno de los grandes numismáticos de antes han logrado hacer, incluso Medina. Este descubrimiento, que primero lo sacó en su magnífico, enorme libro sobre la seca de Santiago, de la correlación de las fechas en las monedas, Es para mí, digamos, una de las cosas que en 100 años se van a destacar como una de las grandes contribuciones de un numismático que tenemos con nosotros hoy, que no lo apreciamos al máximo, y eso es Carlos. Porque si vemos, por ejemplo,
Y no porque él me haya llamado su coautor, porque yo lo único que hice fue editar un poco las cosas y contribuir No, no es verdad en todo caso. Con el glosario de la obra, que en sí es muy interesante, porque ese diccionario trae mucha información también. Pero si por ejemplo, él al estudiar el libro de cuentas que llevaba el tesorero García Huidobro, con el que al fin y al cabo tenía que rendirle cuentas al rey, por ese motivo y también porque sus propias ganancias dependían mucho de esos récords meticulosos, él decía, por ejemplo, que en el año, por decir algo, de 1759, no se acuñaron monedas de 8 reales. O sea, no, en los libros no se acuñaron, pero sin embargo, ahí están, existen, por ejemplo. Y eso resulta porque un minero trajo plata en 1759 y en la casa de monedas se guardaba, se almacenaba esa plata y el mercadero, el minero, quizá llegaba 3 años más tarde y decía, ahora necesito moneda, por favor acúñenmela. Le pagaba el señoriaje, pagaba los gastos de la acuñación, etcétera, etcétera. Entonces se producían, por decir algo, en 1762 un número de monedas, pero usando el metal que originalmente había ingresado en 1759 y se había quintado entonces. Y igual el caso contrario, cuando el libro decía que se habían acuñado miles de piezas en tal año y no se conoce ninguna hoy. Entonces, era precisamente por lo mismo. Entonces, cuando se hace la correlación de las piezas existentes con el detalle este de que la fecha en las monedas no es el año de su acuñación, sino el año del metal, de pronto todo calza a la perfección como guante con mano. Y eso es una tremenda contribución, digamos, a nuestros conocimientos que Carlos ha hecho y creo que nunca nadie le ha dado a él el reconocimiento necesario por eso. Gracias. Y se aplica a través de todas las secas, Santiago, Colombia, Guatemala. Eso ocurre también en Colombia. Sí, correcto. Que no hay. Y sin embargo, una del año después existe, claro, sí. Así es, así es. Y pasa con, por ejemplo, Orozco y Berra en el caso de la moneda mexicana republicana y en Prado en el caso de la moneda mexicana en general, digamos. Pero digamos, yo estoy seguro de que si uno va a la fuente primaria, no lo he hecho para México, pero sí lo he comprobado en alguna parte, digamos. Yo fui a México a estudiar moneda de la Guerra de Independencia. Y ahí, por el archivo más grande, y ahí aproveché de sacar cuando encontraba, pero no es que lo estaba buscando sistemáticamente, estadísticas de acuñación para la moneda de oro, por ejemplo, de Guadalajara, calza. O sea, es lo mismo, digamos. Y si calza para Guadalajara, es muy probable que calzara para México. Aunque, de nuevo, para México no importa tanto, porque en México hay un continuo de acuñaciones, todas, más o menos del mismo volumen, digamos. Entonces, estadísticamente no es muy relevante. Pero en el caso de otras secas sí va a ser muy relevante. No, para la plata, bro. Claro, sobre todo lo columnario, digamos. Ajá. Me encanta este punto de Carlos por un par de detalles. El contador era el que veía cuánto metal se entregaba, porque se quintaba y la quinta parte pues iba para el rey. Pero resulta que yo trabajo en una firma de contadores públicos y de ahí soy auditor de profesión. Resulta que eso era el contador, pero entonces desde España mandaban a los oidores o auditores actuales para verificar que las cantidades de metal que tenía que haber estuvieran ahí. Sí. Entonces ahora sí asocio todavía con más amor lo que hago con la numismática. Ajá. Para eso me dedico. Ah, bueno, última cosa muy importante. Si alguien necesita o quiere un ejemplar del libro, que se contacten con Silvio Claudio y ellas con mucho gusto le van a dar los datos correspondientes.